Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de la información de últimos momentos. Más, refuerza opción de la vía ordinaria para enjuiciar a Áñez. Patty presentó un memorial a la ALP para que la expresidenta solo sea procesada por vía ordinaria. Cocaleros anuncian que le imputarán por clausurar clases el 2020. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje y continuamos con la noticia. El movimiento al socialismo refuerza la opción de procesar a la expresidenta Áñez por la vía ordinaria. Los cocaleros determinaron procesarla por atentar contra la educación en 2020 y ayer la exdiputada Patty presentó un memorial ante la ALP para que Áñez solo sea procesada por esa vía. Evo Morales anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que Áñez será procesada en un juicio ordinario por clausurar el año escolar el año pasado. El Congreso de seis federaciones, el Trópico de Cochabamba, aprobó por unanimidad la resolución de la Comisión de Educación, de Salud y Transporte que demanda un juicio penal en vía ordinaria contra Áñez y sus cómplices golpistas para atentar contra el derecho de educación. Sostuvo el líder del MAS que mantuvo una reunión con los cocaleros el fin de semana en Cochabamba. Según Morales, el gobierno de Áñez violó el derecho de la educación de los niños y poblaciones indígenas con el fin de condenarnos a la ignorancia para someternos, así comentó. En agosto de 2020, durante la primera ola de la pandemia, el entonces ministro de Educación del gobierno transitorio, Víctor Hugo Cárdenas, dispuso la clausura del año escolar debido a la falta de condiciones para que los estudiantes puedan pasar clases por la vía virtual. Así es como va esta información. ¿Qué opinan de esta noticia? Hasta ayer se habían iniciado cuatro procesos contra Áñez por la vía del juicio de responsabilidades y tres por la vía ordinaria. El MAS impulsa de forma paralela procesos contra Áñez por las dos vías. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esto es lo que pedía ayer precisamente el abogado de Lidia Patti, es asambleísta del Movimiento al Socialismo. Vamos a saludar para hablar e intentar hacer un debate sobre este tema y escuchar ambas posiciones. Estamos con el señor José Jauregui, diputado del Movimiento al Socialismo. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y muy buenos días al colega también de la Cámara de Diputados que nos acompaña el día de hoy. Y muy buenos días a Bolivia. También nos acompaña Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana. Muy buenos días, un saludo también al colega diputado y complacido de estar en este prestigioso programa. Diputado Jauregui, comenzamos con usted, por favor. ¿Por qué vía tiene que ser procesada la exmandataria Jeanine Áñez? Mire, en realidad es un tema complejo en la condición, en las situaciones en las cuales ha asumido la presidencia la señora Áñez. Existe una parte seguramente de la composición de la Comisión de Justicia Plural que tendrá que hacer una evaluación jurídica fundamentalmente habida cuenta de que ambas posibilidades podrían justificarse por la naturaleza y las condiciones en las cuales ha asumido. Mire, en realidad en este momento ingresar a un escenario de análisis jurídico, siendo que aún la Comisión de Justicia Plural ni siquiera ha iniciado el tratamiento formal, resultaría un tanto irresponsable. Entendemos que el argumento que está esgrimiendo la representación de la exdiputada Patty está vinculado a que la señora Áñez no estaría reuniendo el requisito de legitimación pasiva que tendría que existir para que esta pueda ser encausada en función de los contenidos del artículo 184, número 4 de la Constitución Política del Estado. Diputado Astorga, ¿usted qué cree? ¿Por qué vía tiene que ser procesado, debería ser procesada la exmandataria? Bueno, claramente la expresidenta constitucional Jeanine Áñez fue reconocida por el Tribunal Constitucional
al mismo tiempo fue avalada por la Asamblea Legislativa, ya que la misma Asamblea Legislativa ha permitido la prórroga de mandato. En todo caso, nosotros esperamos que se reestructure la justicia, que exista una nueva justicia, nuevos fiscales, y a partir de eso pues se tendría que ver si es que corresponde o no un juicio de responsabilidades, ya que la expresidenta es totalmente constitucional, y ante el vacío de poder que ha dejado Evo Morales, Álvaro García Linera, asumido Jeanine Áñez. En todo caso, acá se demuestra la incoherencia que está existiendo en nuestra justicia. En un principio la detienen por la vía ordinaria sobre un hecho que no ha ocurrido, porque en Bolivia no ha habido un golpe de Estado. Ahora también estos pedidos que están ocurriendo por parte de la señora Lidia Patti es porque la comisión que tiene que ver el tema del juicio de responsabilidades está en este caso postergando el tratamiento de este juicio, porque claramente se han dado de cuenta los mismos diputados del Movimiento al Socialismo que han cometido un error, que hay un costo político por tratar de enjuiciar por un supuesto golpe de Estado a la expresidenta constitucional, y es más que todo por eso es el pedido de la señora Lidia Patti, porque la misma comisión donde el MAS tiene mayoría se está postergando a cada momento, porque saben que este tipo de juicios sin duda les está llevando una factura política al Movimiento al Socialismo, porque en Bolivia no ha existido ningún golpe de Estado. Diputado Jauregui, hay voces que dicen que, o consideran en todo caso, que la exmandataria debería estar en libertad hasta que se defina todo este debate que se ha generado, situación en torno a cómo asume el mandato la exmandataria y hasta que se reestructure la justicia. ¿Usted qué opina? Bueno, la propuesta que está señalando el colega diputado es la propuesta que formalmente Comunidad Ciudadana ha hecho conocer. Y es una propuesta que no está haciendo otra cosa que buscar ingresar a un escenario de injusticia. Y hay algunas aseveraciones que debemos puntualizar y debemos subrayar y no debemos dejar pasar. No es una presidenta constitucional, no existe un solo artículo dentro de nuestra Carta Magna que respalde la elección de la señora Áñez. El artículo 169 señala con mucha precisión cuáles son los alcances de la sucesión presidencial, y la señora Áñez en ninguno de estos parámetros ingresa a ser amparada. También debemos ser absolutamente puntuales, no reconoció el Tribunal Constitucional la calidad de presidenta, no lo puede hacer de esta manera, y en su momento hizo conocer formalmente el Tribunal Constitucional. Y un comunicado de la gestión 2020 del mes de enero no puede causar estado. En consecuencia, la señora Áñez, en su momento, cuando se inició una demanda ordinaria por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley en un tribunal del Departamento de la Paz, no pudo acreditar su condición de presidenta. Pero también debemos ser muy responsables con las apreciaciones que estamos emitiendo esta mañana. La ley 026 señala con mucha precisión en el artículo 192, parágrafo cuarto, cuál es el mecanismo para el reconocimiento de la sucesión presidencial, y la señora Áñez no cumplió tampoco este requisito. Por un principio de responsabilidad y por un principio de dar su lugar a la Comisión de Justicia Plural en la evaluación jurídica que va a desarrollar, es que no podemos en este momento señalar con contundencia uno u otro extremo, pero nosotros estamos absolutamente claros en el siguiente sentido: la señora Áñez no cumplió los requisitos formales ni requisitos constitucionales para ser declarada como presidenta constitucional de los bolivianos y las bolivianas. Diputado Astorga, ¿qué le responde al diputado del MAS Jauregui? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.